Bienvenidos a su canal Familia Notario Blog. El día de hoy ya llegamos al jugo número 7. Estos son uno de los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro último jugo. Y llegamos a la meta, 7 días de puros jugos. Y recuerden, en marzo les voy a estar dejando una lista para los que quieran hacer el reto completo, que son los 21 días. Así que en marzo empezamos como a mediados de marzo. Bueno, así que empecemos. Bueno, el jugo de hoy se llama Monstruo Verde. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para el jugo de ahora? Son una montaña de ojos verdes. Para eso tengo la kale. Ahí tengo mi montañita de ojos verdes. Tenemos un plato de calabaza, incluyendo las pepitas. O sea, aquí está mi calabaza. Necesitamos una naranja entera con piel. Ahí está. Necesitamos un pepino entero. El mío no es orgánico, así que le quité la piel. Si el de ustedes compran pepinos orgánicos, no le quiten la piel. Necesito una taza de piña. Aquí está la piña. Necesito 4 zanahorias. Ahí están. Solo se miran dos, pero aquí están las 4. Ahí está, necesito 4 zanahorias, necesito un limón. ¿Dónde tengo mi limón? Por acá quedó el limón. Acá está. No sé si lo puedan ver. Ahí está mi limón. Acuérdense, si es orgánico con piel, si no, le quitan la piel. Y necesito jengibre y cúrcuma. Así que empecemos con el juguito del día número 7. Vamos. Miren, así nos está quedando nuestro juguito. Vamos a moverlo. A ver cuál es el resultado de hoy de nuestro jugo. Permítanme. Bueno, el nombre, con el nombre nos va a decir todo, ¿verdad? Porque miren. Otro jugo verde. Nos quedó verdecito, verdecito. Vamos a ver. Ahí está nuestro juguito. Miren, de verdad que es un tremendo monstruo verde. Solo me salieron 3 botellitas en este. Miren. Miren qué verde se ve. Bueno, es nuestro último jugo. Vamos a ver qué tal sabe este jugo. Miren. Bien verde, verde, verde. Ay, vamos a ver qué sabor tiene. Bueno, llegó la hora de la verdad. Probar nuestro jugo. Aquí tengo mi jugo. Así que si ustedes hicieron este reto, felicidades, ya cumplimos nuestros 7 días. Y si tú todavía no te animas, hazlo, anímate y haz tus juguitos que son muy buenos para nuestra salud. Y recuerden, el reto yo lo voy a hacer los 21 días a finales de marzo. Espero se puedan unir, yo les voy a dejar la lista de los ingredientes. Y otra cosa, si tú eres nuevo, te invito a que te suscribas a nuestro canal y seas parte de nuestra familia. Las personas que ya están suscritas, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Compartan los videos para que seamos más. Nos vemos en el próximo video. Provechito. Está muy bueno. Bye. Suscríbete.